València també agrada als creuers de luxe. El millor creuer del món ha atracat per segona vegada en el port de València, des d'on ha partit a Balears, la Costa Brava i altres destinacions de França i Itàlia. El Seven Seas Explorer acull en els seus 223 metres d'eslora tan sols a 750 passatgers que són atesos per una tripulació de 445 persones. Els afortunats clients han quedat molt satisfets amb la visita a València. We've been coming for over the years now with Regent Seven Seas Cruises in Valencia, and we've always been very, very nicely welcome. And the destinations that you guys are offering in Valencia are very profitable for our guests. Valencia como destino de cruceros es muy amable. Hay una acogida muy buena y la respuesta de nuestros huéspedes cuando vuelven de la visita a la ciudad es muy positiva por la oferta de ocio que encuentran y por todos los atractivos de la ciudad y su entorno. Guests which are very valuable and they always rating Valencia as a good port to stay with the ship. So now that's why we bring the most luxury ship ever built in the world for our guests to see Valencia and for you guys also to see our ship coming to Valencia. Well, summer is very nice, but it can be cloudy and extremely hot. So as well, spring and fall are. El verano es muy bonito en Valencia, pero también está bien venir en otoño y en otras épocas del año, porque el tiempo en España suele ser bueno. El barco está por el Mediterráneo hasta final de noviembre, o sea que la temporada es larga. Totes les cabines del Seven Seas són suites amb balconada privada. La joia de la Naviera Regent ofereix la millor gastronomia del món en diversos restaurants de la màxima qualitat, a més de gimnasos, spas, teatre, casino i una infinitat de serveis personalitzats. Però el que més valoren els hostes del més luxós creuer és poder visitar València i els seus voltants. Un barco de lujo con clientes de altísimo poder adquisitivo elija el puerto de Valencia significa que otras compañías de cruceros es muy probable que le sigan. Como habéis podido ver con este barco, las compañías apuestan por nuestro puerto. La tendencia es a mejorar gracias al trabajo de toda la comunidad. Para que lleguen cruceros tiene que haber una colaboración de varias entidades. Por una parte está el destino ciudad, por otra parte está la autoridad portuaria y la comunidad portuaria, la terminal, los consignatarios. Comentaros que esto es un trabajo siempre a largo plazo. Las navieras suelen programar sus rutas con 2 años de antelación. Entonces lo que estamos haciendo ahora se verá los frutos en realidad 2017-2018 como pronto. Comentaros también que estamos haciendo ahora mismo un trabajo de marketing y de esfuerzo de comunicación, tanto Turismo Valencia como el sector portuario, la autoridad portuaria, muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Adaptar nuestras ofertas a los diferentes tipos de buque que llegan. Les enquestes que es fan als creueristes quan tornen al port donen resultats excel·lents a València. Definitivament, la visita de vaixells de la categoria del Seven Seas i la previsió d'uns altres encara majors per als pròxims mesos consagra a València com a destinació de creuers de luxe.